Oye, amor, ¿te dije alguna vez que yo soy el que parte el queso aquí en el estadio? ¿Cómo que partes el queso? Es que yo soy el que dice cuándo hacer la ola y cuándo no. Ay, sí, ¿cómo no? Ah, ¿quieres ver cómo organizo una ola ahorita? Ay, a ver, a ver. Ah, ahorita verás. Solamente tengo que esperar el momento clave. Bueno, no me pidas que te explique cuándo es el momento clave. O sea, no lo puedo explicar con palabras. Solo lo siento, es como que puro feeling, ¿no? Ay, amor, creo que ya te tomaste muchas chelas, ¿eh? No, ahorita, aguántate. Ahorita vas a ver, a ver la ola. ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, no quieres ser a la ola, mi amor! Espérame, estoy calentando motores. Espérame, ahí va. ¡Ahora sí, venga la ola! ¡Una, dos, tres! ¡Esa no es mía! ¡Es mi creación! ¡Órale, mi amor! ¡Eso sí te salió padrísimo! ¡A ver, órale! ¡Échale! ¡Ahí va! ¡Esa es mi ola! ¡Yo la hice y sigue viva! ¡Sigue viva! Ya, cállate, que no nos dejas ver, man, por favor. Es mi ola. Está bien, pero ¿sabes qué? ¿Tienes envidia o qué? No, pero pues ya no nos dejas ver. ¿Tienes fondo? No te vas a quedar aquí, por favor, ¿eh? ¿Qué? ¿Yo qué? Este mendigo, loser. ¿Eh? Así que conviene, bien. Esa sigue siendo mi ola, bola de loser. Y al que no le guste, que se vaya a la fregada. ¿Sí? ¡Se ve el agua de riñón! ¡Ese ya, bola de losers! ¡Nunca han tenido una ola propia! ¡Ya! ¡Pepe, por favor, estate tranquilo, caray! ¿Sabes qué? Como es mi ola, yo la puedo parar cuando yo quiera. ¿Eh? ¡Yo tengo el poder para darle vida o matarla! ¿Sabes por qué? Porque es mía, solo mía. ¿Eh? Para que veas lo que... ¿Cómo fue el gol? ¡Ah, no me estoy pegando! Señora, ¿cómo fue el gol? ¡Ay, fíjate tú! ¡Es que no vi nada! No, ¿cómo vas a ver si estás hablando, Pepe? No, pues estoy hablando porque estoy defendiendo a mi ola. Mira, la voy a tener, ahí viene. La voy a tener, tú no te levantes. ¡Te está muriendo! ¡Te está extinguiendo! Cada vez es más débil esa ola. ¡Te está muriendo! ¡Yo la hice, yo la destruyo! ¿Eh? ¡No se levanten! Tú no te levantes tampoco. ¡Tú siéntate! ¡Y de puro coraje la destruí! ¿Eh? ¡Esa era mi ola y yo la destruí! ¡Yo la hice y la deshice! ¡Ya, hombre! ¡Ya! ¡Ola de luces! ¡Ya, cállate, baboso! ¡En serio, ya cállate, hijo! ¡El día que tú tengas tu propia ola como yo, ese día me callas, güey! ¿Eh? ¡No, papá! ¡Prometiste no pelearte! ¡Loser! ¡Mendigo loser! Oye, Pepe, ya, hombre, no puedo creer que hagas tanto escándalo por una estúpida ola. ¡Ah! ¿Estúpida ola? ¿Sí? ¿Estúpida ola? Le dio 3 vueltas al Estadio Azteca. No creo que la estúpida es otra. ¿Me estás diciendo estúpida a mí? ¡Mamá, no! Mira, lo que quieres que aceptes mi poder. ¿Tu poder? Mira, a ver, lo importante no es la ola en sí. Lo que quiero que sepas es que soy un líder nato. Tengo madera de líder. Tengo un estandarte aquí en mi mano. Yo seduzco a las masas, las envuelvo y las manipulo a mi antojo. Es broma, ¿verdad, Pepe? Ay, acéptalo. De verdad, tengo el don, ¿eh? Si yo usara mis poderes de liderazgo para el mal, sería como Hitler o como Mussolini o como Sergio Andrade. Ay, ya no alucines, ¿eh, Pepe? ¿Qué? ¿No me crees? ¿No? ¿No me crees? No. Te digo que yo puedo hacer lo que yo quiera en este estadio. ¿Quieres que organice una porra? No, gracias. ¿Quieres que organice una porra? No, Pepe, no. La voy a organizar, Pepe, ¿eh? No. Va por ti. ¡Va la porra! A ver, préstame la bandera. A ver, ¡va la porra! ¡Una, dos, tres! ¡Sí, mi porra, arriba! ¡Sí, mi porra, arriba! Sean lugares peligrosos para los niños, y que mi padre salga lastimado, o que lo lastime a usted, y que él termine en la cárcel.
dejando a su familia desprotegida. Y no es bueno que un niño como yo vea este ejemplo de señores que se pelean en el estadio. Siento feo. ¿Usted me comprende? Sí, niño. Sí, niño, te entiendo perfectamente. ¿Y sabes? ¿Sabes por qué sientes eso que sientes? No, ¿por qué? ¡Porque eres un loser como tu papá!